Bueno, después de discutir la respuesta anterior con la alumna que lo solicitó, parece que esta no era la respuesta correcta en verdad. Entonces, bueno, veamos cuál es el requerimiento en verdad para explicarlo acá. Es, según lo que entendí, el requerimiento es, cada vez que el estado cambie, no importa cuántos registros hay en la colección, hay que agregarle un registro. Entonces, cada vez que cambie el estado, tengo que verificar por lo menos si hay un registro nuevo. No importa si tengo 1000, pero tiene que haber por lo menos uno nuevo. Entonces, pues esto con una regla de validación creo que sería casi imposible. Siempre hay que ocupar la regla mágica esta de Rule from Bool. Y lo importante aquí es, bueno, aquí están los estados anteriores, ¿verdad? La evaluación, perdón, la evaluación de los estados, si es válido con el Rule from Bool. Lo que ella quiere saber es, cada vez que cambie el estado, quiere verificar que por lo menos agreguen un registro nuevo. Esto es fácil, pero no es nada obvio, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ya tomaron los cursos o si han estado conmigo en los cursos, se recuerda que yo siempre hablo de que la sesión, el Unit of Work o el Object Space son de alguna manera la conexión a la base de datos o el estado de la transacción. Entonces, veamos, esto es un objeto persistente tradicional. ¿Qué quiere decir? Su constructor recibe una sesión que se la manda a su base. Aquí está. Entonces, quiere decir que el objeto actual tiene una sesión. Ahora, la sesión nos da varias información sobre si el objeto está marcado para borrar, si está guardándose, si está haciendo, si está en transacción, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este que el estado, en este if que dice que el estado requiere un registro, lo que vamos a hacer, vamos a hacer un conteo de cuántos registros nuevos hay en la colección. Para eso es fácil, vamos a hacer var count igual a, esto no es lo que, esto es lo que no es tan evidente. This session. No, perdón, 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 perdón. No ocupemos la sesión todavía. These details. Esta es la colección. Vamos a hacer link u. O link, en verdad nunca sé cómo se pronuncia. Donde d es una función de d. Y aquí le vamos a decir this session. Is object to save para saber si el D que se le está pasando, que es el objeto actual de la colección, es nuevo. Lo pasamos D y tiene una sobrecarga. Y pregunta si incluimos el padre en la verificación y le ponemos que sí. Y esto le vamos a decir count. ¿Qué quiere decir esto? Esto es literalmente una función de un where en SQL, pero aquí es con objetos. Este método evalúa si el objeto sobre el cual se le está evaluando la sesión, es, si fuera SQL, fuera la fila, si es un objeto que está marcado que es nuevo como para guardarlo. Entonces le pone que sí. A la sobrecarga que sí, que sí hay que evaluar el padre también. Porque esto va a evaluar el objeto de la colección. Si hay tres objetos, va a evaluar el 1, el 2 y el 3. Y evaluar su padre, que en este caso el padre siempre es el mismo. También se podría ocupar this session is new object, pero este no sé. Creo que ambos pueden servir, la verdad. Creo que dependiendo del caso. Así que ya saben, puede ocupar is new object o is object to save. En este caso lo voy a poner is object to save. Pero si no, lo cambian a is new object o puede ocupar la combinación de los dos. Ahí todo está como en el query de link. Pero eso ya es otro tema. No tiene nada que ver con XPO, SAF o Developer Express. Es link. Entonces, y aquí vamos a revisar que esto, que el count sea mayor que cero.
Veamos, es el que requiere un registro. Tiene A y B. Entonces acá requiere como está en... Ahorita está... Tuve que hacer eso para que... Porque el objeto existía. Tiene las dos condiciones. Tiene que requiere un registro, que, o sea, que este sea el estado. Y que pido registro nuevo. Por eso no me dejó guardar. Entonces acá tengo que crear un registro nuevo. Y le vamos a poner C. Lo vamos a guardar. Y aquí sí me va a dejar guardar. Entonces... Con esta condición, con esas funciones, en verdad, de la sesión, puede evaluar el estado de los registros de la colección o del propio padre o el objeto actual, en verdad. Entonces, eso me puede servir. De hecho, aún así, esto puede traer problemas. La mejor manera fuera todavía otra manera, hacerlo en el ViewController, en un ViewController. Pero bueno, esta digamos que es la respuesta 2. Posiblemente mañana a la respuesta 3, que es la de... ¿Cómo evaluar esta misma condición pero en un ViewController? En el ViewController creo que es mejor porque está en el contexto del Object Space. Y el Object Space al final aquí está controlando esa sesión. Entonces, quién sabe cuál sea el estado en verdad. Bueno, yo sé la respuesta. El estado de esto es controlado por el Object Space. Entonces, puede ser que esta solución no sea tan buena para todos los casos. Igual, es de probarla, evaluarla, ver si sirve. Si no, nos vamos a ir al nivel más bajo, que sería el Object Space en este caso. Pero con eso se soluciona. Que, ¿cómo? Se revisa que por lo menos uno de los objetos sea este marcado que es para guardar. Aunque quizás la mejor solución sería preguntar si es nuevo. Ahí dependiendo del caso de negocio. No recuerdo si el requerimiento ella me pidió que estuviera uno modificado o que estuviera uno nuevo. Dependiendo cuál, se ocupa is new object o is object to save. Pero esta es la línea que lo con que se puede evaluar eso. Entonces, en conclusión, cuando requerimos información sobre el estado de los objetos, tenemos que ocupar la sesión, el object space o el unit of work. El objeto actual no guarda mucha información sobre su propio estado. Claro, la guarda en su metadata, pero no hay ninguna propiedad en el objeto que nos diga, perdón, no hay ninguna propiedad de negocio en el objeto que nos diga que si esto tiene, si la colección tiene registros nuevos y eso. Todo eso está en el XP class info y en la sesión unit of work o en el object space. Bueno, y con esto los dejo y los veo en el próximo video, que creo que va a ser este mismo, en verdad, a nivel de object space.